tal, amigos? Bueno, pues yo soy Reisol Barrera, soy creador de contenidos del canal de Paranormal San Luis y bueno, pues soy el dueño de canal de este mismo canal de Paranormal San Luis. Hay varias cosas que, bueno, pues quiero aclarar con este video. Yo sé que el antiguo video que voy a retirar en este momento, porque no me había notado, la verdad, no tengo mucho tiempo para estar subiendo videos o estar haciendo este tipo de cosas. Este video más que nada va para la gente que no sabe quién soy o cómo trabajamos. Primeramente, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, subí un video y lo voy a explicar nuevamente para que este video ya se quede como tal en el canal. Sí, voy a retirar el pasado aclarando, porque por ahí, bueno, tuve fallas con el micro, tuve fallas porque era en vivo, fue un domingo cuando lo hice el en vivo, entonces por ahí tuve varias fallas con el video. Y mucha gente decía, es que ¿sabes qué? Lo hiciste a propósito para que nadie escuchara la verdad. Y es que lo hiciste así, de esa manera, para que te dieran dando visitas. A ver, primeramente vamos por partes y vamos a aclararlo esta situación. Los que no me conocen o los que no saben qué onda con este video o con mi canal, el canal de Paranormal San Luis, porque bueno, gracias a este video del ermitaño llegaron 447 personas nuevas a este canal, ¿sí? 447 personas, por ahí lo publiqué en mis historias. A ver, primeramente, no es la manera de trabajar de Paranormal San Luis. Paranormal San Luis hasta el día de hoy no hace polémicas de este estilo. No es nuestra manera de crecer. Si ustedes checan, cualquier video de Paranormal San Luis no tienen títulos de esta manera para llamar la atención. ¿Sí? Sus títulos son comunes y corrientes o bien de lo que nos pasa en las grabaciones. Tampoco pueden decir que Paranormal San Luis es fake por este video, porque a final de cuentas no metimos o no lo hicimos con esa intención. Tercero. Todo fue por una persona, de hecho, todo fue por una persona que, miren, ni al caso, y no voy a entrar otra vez en discusión, ni voy a entrar en polémica, porque a final de cuentas, miren, si entramos en polémica, a final de cuentas sigue creciendo mi canal. Si somos un equipo chico, si somos un canal chico, si nuestra página de Facebook es chica, a final de cuentas no vivo de esto, no busco fama, no busco dinero con esto. Sí, a final de cuentas, la gente que conoce o la gente que viene de los grupos de WhatsApp que tenemos de Paranormal San Luis sabe perfectamente que yo me dedico a otra cosa. Esto lo hago por meramente hobby, ¿sí? Hay otros canales que hasta tienen que pagar para poder ver los videos. Yo estoy en contra de eso, ¿sí? Pero los que lo hacen, mis respetos, cada quien trabaja de la manera que quiere, ¿sí? Para mí no es mi estilo cobrar un directo, no es mi estilo cobrar por las investigaciones, no es mi estilo nada de eso, ¿sí? Entonces, bueno, aclarado esos puntos, vamos a pasar a lo siguiente. Este video ni siquiera era del ermitaño, ¿sí? Este video era de las brujas que captamos en la Cañada del Lobo, ¿sí? Este video vuelvo a confirmar para la gente que está llegando al canal porque los están mandando de otros canales. A ver, aclaro. Este video tiene más de 2 meses que se grabó, ¿sí? El único fin de este video era las brujas que ahí aparecen en la Cañada del Lobo y que es bien sabidos por todos de esta situación que ocurre en la Cañada del Lobo. Estos 2 meses que transcurrieron para postear este video, bueno, pues estuvimos hablando y me estuvieron preguntando por el ermitaño. Una semana antes, más bien, sí, como 1 o 2 semanas antes de postear este video, me comentaron, oye, que el ermitaño falleció. Antes de estas 2 semanas, nosotros ya habíamos sabido que el ermitaño, le habían hecho esta serie de cosas donde quemaron sus pertenencias, lo quemaron a él y bla, 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 como ya sabemos la mayoría, ¿sí? Entonces, bueno, después nos llega esta noticia de que el ermitaño ya había fallecido, ¿sí? Entonces, ahí en los grupos de WhatsApp y por decisión propia, por decisión mía, decidimos hacerle un pequeño homenaje, ¿sí? Si ustedes se fijan, como cuando grabamos este video, o sea, ni siquiera estaba montado lo que pusimos después. Entonces, a mí se me hizo, de manera de respetuosa, publicar como un pequeño homenaje a esta persona, al ermitaño, ¿sí? Entonces, de hecho, por eso el video, yo lo aclaro en el video. Por lo regular, nosotros no hacemos este tipo de entradas o este tipo de videos, porque bueno, pues no es nuestro fuerte,
¿sí? Entonces, posteamos el título. De hecho, lo posteamos como estreno. Lo posteamos como estreno en YouTube. A partir de que sale el título en YouTube, nos empiezan a llegar mensajes. Todavía ni se estrenaba el video, ya nos empezaban a llegar mensajes. Posteriormente, el día viernes, o sea, hace 8 días, que fue, hace 8 días, 17 de julio, nos llega una llamada del profe Briones diciéndonos, hey, el ermitaño no ha fallecido. Pero, para los que sepan, y es que hay mucha gente nueva, mucha gente o que no está enterada en Facebook, en Colectivo Potosino, o que no está en los grupos, pues la gente no sabe. Y también, bueno, pues, yo tengo parte de responsabilidad por no avisar aquí mismo en YouTube. Pero como les digo, a veces se me carga mucho el trabajo. Nosotros no tenemos un equipo de edición, no tenemos un equipo de nada de eso. Entonces me llama el profe Briones y me dice, oye, ¿sabes qué? El ermitaño no ha fallecido, déjame te confirmo la información y bla, bla. El profe Briones después me llama y me confirma la información. Así queda. Yo me había ido a Río Verde, o nos habíamos ido a Río Verde, el equipo de Paranormal Sounds, porque por ahí tenemos una colaboración con una radio de por allá. Para allá no tengo muy buena recepción. El video se estrena y pues nos empiezan a llegar mensajes. Ya hasta el día sábado que voy viendo toda la situación y pues así queda. Después yo lanzo un WhatsApp al grupo y aclaro todo. Posteriormente en esos días, no me acuerdo qué día, sale una persona a decirnos cuánta cosa. Yo les dije, miren, yo no me voy a meter con nadie, ¿sí? Y nos empieza a decir una serie de cosas, de que el ermitaño nos mandó decir no sé qué, no sé qué, no sé qué. Miren, yo lo dejé ser, o sea, por mí no hay problema. Tú nos puedes decir, o nos pueden decir lo que ustedes quieran, a final de cuentas. No pasa nada, o sea, pues qué. O sea, la gente, sabemos perfectamente cómo es. Estamos en la época donde la gente se desahoga por sus redes sociales, pero ya cuando los tienen enfrente, pues no dicen ni pío. Entonces, bueno, pues yo los dejé ser y nada, ¿sí? Entonces, bueno, nuevamente aquí estoy, ¿sí? Ah, para esto, en esta semana yo fui a la Cañada del Lobo y ahí hicimos una serie de ejercicios y más cosas, ¿sí? Pido nuevamente hasta ustedes, hasta a los nuevos suscriptores, a los 447 personas que están llegando o a las personas que ya tenía agregadas. Y nada, nuevamente ofrezco unas disculpas. No es mi estilo hacer esto, sino es mi estilo hacer este tipo de fake news, como ustedes lo llaman. No es mi estilo en lo absoluto. Tengo 2 años ya con el canal y hasta el momento yo no había tenido ningún problema de este tipo, ¿sí? Y sí, acepto mi culpa, no investigamos adecuadamente para lanzar esta noticia, ¿sí? No investigamos y bueno, pues así sucedieron las cosas. No me arrepiento de nada, ¿sí? A final de cuentas yo les enseñé, yo no tengo monetizado este video, ¿sí? Yo se los enseñé en el en vivo que hice y se los vuelvo a enseñar, nada más que ahorita tendría que desacomodar todo. Mire, ahí está, no sé si lo puedan ver. Es que tengo el estabilizador. Ahí estamos, miren. ¿Sí? Ahí estamos. Ahorita tengo todo desacomodado. Ahí estamos, ¿sí? Entonces ya el video va, va para los 50,000 reproducciones, ¿sí? Va para 57,000 reproducciones. Y pues nuevamente quiero aclarar esto porque nos siguen llegando mensajes. A ver, para que quede claro, el ermitaño está vivo, ya lo comprobamos, fuimos en la semana, está vivo, punto, es todo lo que voy a decir, ¿sí? Los que se enojaron fueron otras personas y con justa razón, o sea, les doy la razón, ¿sí? Yo también me hubiera molestado si me dicen que un familiar falleció y no ha fallecido. Lo acepto, sí me hubieran molestado, pero no es para ese grado, bandita, o sea, no es para ese grado, o sea, como que estamos, no sé si es por el encierro de la cuarentena o por toda esta situación, pero en verdad hacen un verdadero circo. O bien se ahogan en un vaso de agua, ¿sí? Porque empiezan a agredir. Que no me molesta, banda. Entre más ustedes comenten en los videos se elevan. O sea, a mí no me molesta para nada. Simplemente quiero aclarar las cosas y que quede claro las disculpas, ¿sí? Que estoy ofreciendo nuevamente, porque lo he hecho a lo largo de este tiempo.
Yo sé que me recomendaron ya no hablar del tema, y no estoy hablando del tema, solamente quiero aclarar para toda la gente nueva que está llegando al canal, que entiendan que sí, se cometió un error, pero en ningún momento se hizo con dolo, ¿sí? En ningún momento se hizo para crecer o para aumentar las reproducciones, porque no es mi estilo, vuelvo a confirmar, no es mi estilo, bandita. Entonces, bueno, pues nuevamente, las personas que se pudieron haber sentido ofendidas o las personas que se van llegando y que se ofenden y dicen, oye, ¿por qué dices esto? A ver, ya se aclaró, esto ya pasó, ya lo corroboramos y no, bueno, el ermitaño no está muerto, sigue con vida y pues nuevamente ofrezco mis disculpas hacia la gente que se ofendió, ¿sale? Simplemente quería comentarles esto, bandita, muchísimas gracias, pues gracias a las 447 personas que se suscribieron a raíz de este video, a raíz de esta polémica. Pero bueno, así es esto. A veces de los errores se aprende y se crece, ¿sí? A final de cuentas, por ahí nos llamaron canal chico y sí, lo somos. Somos un canal chico, somos un canal de... Ahorita les digo, creo que ya somos 54,000 personas. 54,000 personas que nos han apoyado a lo largo de estos 2 años. 54,000 personas que están al pie del cañón. Tenemos un grupo de WhatsApp donde aclaramos todo, donde subimos todo al momento. Tenemos una página. ¡Ojo! ¡Ojo! La página de Colectivo Potosino no es la misma o no es lo mismo que Paranormal San Luis, porque también ahí por ahí se confunden los que no saben ni qué onda, ¿sale? Pero ahí aprovechamos esa plataforma para subir nuestro contenido. Y sí, es chiquita, tiene apenas igual creo que 24,000 personas. Entonces, pues nada, ahí andamos. Muchísimas gracias por todo eso, por todo su apoyo. Y antes de hacer cualquier despapayo, cualquier circo o cualquier faramaya, como ustedes quieran nombrarle, pregúntenme, saben mis redes sociales, en cada video pongo mis redes sociales, pregúntenme y no hagan un circo como lo han venido haciendo, ¿sí? Agradezco al profe Briones que fue el primero, fíjense la calidad humana, agradezco al profe Briones porque fue el primero en ponerse en contacto conmigo, oye, el ermitaño no ha muerto, ah, ok, perfecto, y a raíz de eso es que yo fui tejiendo esta historia, ¿no? Pero pues hay otras personas que nada más es eso, hacen circo, quieren hacer circo, quieren aumentar sus visitas a raíz de esto. Entonces, bandita, tienen mis redes sociales están aquí en el mismo canal. A los que no, bueno, pues estamos en Facebook como Colectivo Potosino, si quieren aclarar algo. Por ahí vi otra persona, otro youtuber que es de... También ahí me estuvo comentando, ¿verdad? O sea, ¿qué ganan? ¿Sí? Tienen mis redes sociales, bandita, si quieren aclarar algo, pues háganlo con confianza. Creo que somos adultos, creo que los que tenemos un canal, tenemos otro tipo de pensamiento, somos creadores de contenido, tenemos imaginación, tenemos todo para salir adelante como para que hagan esto. Entonces, bueno, se los dejo. Muchísimas gracias. Hoy viernes estrenamos video, el de Río Verde, para que estén viendo pendientes. Soy Rizo Barrera y esto es Paranormal San Luis.